Bueno, ya estamos aquí en el campo del Molí, partidazo, segunda catalana, tenemos al líder, tenemos al primero, a la Juventus Lloret Academy, que recibe al sexto, al Sporting Pedrerenca, equipo que ascendió la temporada pasada después de hacer un campañón en tercera catalana, y ahora se encuentra sexto con 17 puntos, primero con 25 puntos, viene de empatar 1-1 con el Porqueras, el equipo local y el equipo visitante, ojo que viene de meterle 4 al Furnells, que era uno de los equipos más fuertes al arrancar esta temporada. Tenemos por el lado del equipo local con el 1 Enoch, 5 France, 7 Agu, 9 Facu, 10 Lucho, 11 Oleg, 12 Enzo, 14 Michael, 15 Abdu, 16 Lucas, 19 Iber, 20 Kevin, 21 Ilir, 23 Gianluca, 30 Valen. Por el lado del equipo visitante con el 1 Tusca, con el 2 John, 3 Eudal, 4 Puntí, 5 Eric, 6 Sians, 8 Jan, 9 Trias, 10 Torto, 11 Javi, 20 Muni, 12 Pac. Todo listo. Liniers preparados. Y el árbitro da la señal. Pelota en movimiento, ya la tiene en la zona, en el campo propio. Pelota de Michael, fue por el costado y saque de banda favorable para la Juventus y Lloret Academy, la va a poner Michael. Dice el árbitro que ya estamos, la prolongaba bien de cabeza Lucho, la bola que está dentro, no le pudo terminar de pegar. Facu sigue peligro, le va a quedar la pelota a Michael, ponela, Michael, ponela, el segundo palo, cerradita. Llegó Tusca con ventaja y ojo que quiere salir rápido, pero es uno contra dos. No lo vio claro. Tusca prefiere salir en cortito jugando con Torto. La tiene Gianluca, otro más, otro pelotazo al espacio buscándolo a Oleg. Le anticiparon, tiene la pelota de nuevo el Sporting. Círculo central, la tiene Ian. Y pase que le robaron. La tiene Lucho, lo vio adelantado al portero. ¡Gol! ¡Gol del Lloret! ¿Qué digo? Gol, tremendo golazo de Lucho. Lo vio adelantado al portero. Se la coló por toda la escuadra. Tremendo golazo para poner 1-0. ¿Qué minuto estamos, Xavi? Porque no va el marcador, Tremendo golazo cuando estamos en el minuto 12 de este primer tiempo. Aquí en la jornada 11, ¿tuvimos repe? Vamos a tener otra vez el gol de la semana. Tiene la pelota por la banda derecha y ahora tendrá que dar un pasito al frente. ¿Qué digo? Antes lo hacen, la bola le va a quedar a Lucho. Se quiere mandar de nuevo dentro del área. Tira la pelota atrás. La tocó con lo justo. Qué lástima, Ilir no la pudo meter. Se encontró la pelota en la línea. Tusca que sale jugando rápidamente por el sector izquierdo. Tienen que subir un poquito, tiene que adelantar un poquito línea el equipo. Banda favorable para el Sporting Pedrerenca. Tiene Puntí. Central zurdo, dorsal número 4, capitán del equipo visitante. Y ojo que la regaló Puntí, tiene la pelota Kevin, Kevin la tiene adentro por Facu, juega por dentro, toma la voz, dámela a mí, la tiene Facu, la tiene Kevin, ¿para dónde el Tusca? ¡Gol! ¡Gol de la Juve Lloret! Lo hizo Oleg. Jugadón, toma la voz, dámela a mí, linda pared dentro del área, la tuvieron, repelió el primer disparo Tusca, que se hizo gigante, pero quedó vendido al segundo, entró al rechace Oleg y la mandó al fondo de la portería para poner el partido 2-0. Minuto 31, dice Xavi. ¿Tenemos luz verde, Xavi? Toda para Gianluca, la tiene el central zurdo, prefiere descargar la banda para Michael, la tiene Michael, presionado por Trias, prefiere jugar atrás, ponela, ahí está, la tiene Michael, ojo que ya tiró el desmarque, está en campo propio, todavía no es fuera de juego, se la va a quedar John, anticipa bien el 2, y ojo que llegó, robó la cartera, ahí, robó la cartera, es muy rápido, las diagonales que se manda Oleg, cortó, tiró hacia afuera, y lanzó un disparo cruzado, la pelota pegó en el costado de la red de la portería, estuvo a punto, ocasión clarísima para meter el tercero, y ojo que se quedó tendido en el suelo Ilir, que tuvo... La va a poner de zurda Javi. Llevamos ya 3 minutos de añadido,
La va a poner la pelota, la despeja con todo, mientras que el árbitro dice que nos vamos al descanso. Volvemos en 15 minutos con más fútbol, segunda catalana aquí por Twitch. Segundo tiempo, de momento victoria de 2-0 del equipo local de la Juventus Lloreta Academy sobre el Sporting Vidrerenca. Va a poner la pelota en movimiento Muni para el equipo visitante. Partido bastante parejo, aunque es cierto que tuvo un poco más de peligro, creó más peligro por momentos el equipo local. Tuvo el Sporting Vidrerenca, tuvo luego sobre ya el final, se vino un poquito arriba ya con el 2-0, normal, y vino a presionar. Veíamos recién resultados, el Furnels está ganando 4-0 al descanso y el Calón ya iba 2-0, dos equipos que están arriba también en la tabla, siguiendo la estela de momento hasta ahora el único líder, que es la Juventus Lloreta Academy, que de momento se está llevando 3 puntitos, pero ojo que queda mucho partido. Pelota, parece que no hay cambio en ninguno de los dos equipos. Buen pase, filtrado, buscándolo. A Kevin llega hasta la línea de fondo. Y Kevin, ¿dónde la puso? Qué lástima, qué pasadita. Era una jugada peligrosa. La bola que le va a quedar a Agustín. La tiene el 7, pisada de Águlo. Vienen a presionar, le va a quedar la pelota a France. Alcanza a tocar sobre el costado. La querían devolver, ojo que se puede venir la contra. Pelota que se va a encontrar James. Sí que entró ahora en el segundo tiempo. Pelotazo al espacio, buscándolo al compañero. Llegaba la bola que le va a quedar a Muni. Devolución, llegaba para despejar el peligro y al final el árbitro que cobró la falta en ataque del Sporting Vidrerenca recupera la posesión la Juventus Lloreta Academy. Había habido una buena ocasión, buen pase al espacio. Llegó Kevin hasta la línea de fondo, pero tiró un pase muy bombeado, un pase que se fue muy al segundo palo. No había nadie, ese era lindo para mandar. Y ojo que le va a quedar la pelota, está en posición correcta. Oleg la tiene el 11. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Oleg? ¿Qué hizo? ¡Qué lástima! Le había quedado a Oles, que se entretuvo mucho con el balón. La tiene Kevin, la juega con Francesco. La tiene el 5. Quiere tirar el pase por dentro, se giró bien. Oles va a buscar el disparo. Oles de primera. Lo obligó, a esforzarse al máximo. Tuská tuvo que despejar ese balón al córner. La pelota no sé si iba a portería igual. Me parece que ante la duda se tiró. Tuská dudó un poquito y luego ya fue tarde. La pelota que se fue por el costado y es por el fondo y es saque de esquina desde la derecha favorable para el equipo local. La va a poner Ilir, el encargado del balón parado, el que no está Guille, Primer palo, cabeceaba Kevin, la bola que se va por el fondo, dice el árbitro. Y saque de la portería, la va a poner Tuská para el Sporting Vidrerenca. De nuevo para Michael, va a cambiarla toda, muchachos, cámbienla. La quiso dejar, ojo que se giró, buen giro de Lucho. Tiró el pase, filtró el pase, buscándolo a Oleg. Llegó con ventaja Tuská. La va a poner James, busca directamente puerta peinadita. La bola increíble, increíble que no entró, la bola sigue viva, parecía que entraba y ojo que le entraron con todo. Reclamaban de que había entrado, a ver qué dice el linier. El árbitro, el linier, dice que no pasó nada. El árbitro también. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué tal, Alessandro? Tremendo partidazo hoy. Hoy un partido duro, ¿verdad? Un buen partido a nuestra parte. Nosotros hemos hecho la primera parte un poco de errores al principio, pero luego comandamos el partido. Comandamos el partido y también tenemos
para cerrar el partido el primer tiempo y también el segundo tiempo con más goles. Pero bueno, fallamos último pase, pero hemos demostrado también hoy que tenemos un equipazo. Y sabemos cuándo sufrir, sabemos cuándo atacar, sabemos cuándo defender, sabemos cuándo tenemos que hacer posesión. Somos un equipo maduro. Y hoy, si vamos a mirar el acta, están 7 jugadores de 19 años. Es un equipo joven, joven, pero con mucha calidad. La verdad que es cierto, muchos jugadores de primer año, como decíamos, muchos jugadores entre lesionados y sancionados de los titulares, todo lo que es el medio campo, un jugador como Juan Cruz, ¿no? Tremendo jugador como Guichi, ejes, ¿no? De todo el inicio de la jugada, la verdad que lo han hecho muy bien, tanto Agustín como France, luego los que entraron, y lo que decía, muchos jugadores de primer año, así que, bueno, 3 puntitos más, esta, vamos a ver, próximo partido va a ser difícil también, y como siempre, ¿cómo lo ves el próximo partido? ¿Estuviste viendo algo del rival? No, del rival no vi nada. No vi nada, yo soy muy concentrado en el mío aquí, porque yo soy seguro que si los chicos trabajan duro y trabajan con calidad, somos un buen equipo. Yo a veces en entreno tengo que decirle que paran, porque se entrenan en un ritmo impresionante. También hoy se vi que nosotros corremos mucho, somos un equipo que corre mucho, y si no entrenas con ritmo, el partido también puedes jugar con ritmo. Así que soy muy contento. Muy contento también por los chicos que entraron hoy del principio. También que faltaba Guigui y Juan, y han hecho bien sea Franche que Agustín, y esto es un grupo muy unido, es una familia, y para ellos, para mí, son hermanos, son amigos, son muchos de ellos son mis hijos, es un equipo muy, muy, muy unido, y eso me gusta mucho. Bueno, eso es lo que se nota, ¿no?, en el campo, cómo se entrenan los jugadores, así que espectacular, muchísimas felicitaciones por el partido de hoy. Éxitos para el próximo partido y ya nos estaremos viendo aquí por Twitch. Muchas gracias, gracias. Fuerza Juve. Bueno, cerramos la transmisión de hoy por Twitch. Nos vamos la semana que viene a Torroella, creo que es. Volvemos en 2 semanas más aquí al Molí, así que tenemos fútbol por Twitch para rápido. Gracias, chicos, gracias, David. Gracias, Xavi, nos vemos.